Entonces voy a hacer las presentaciones. Hola de nuevo a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la vigésima edición ya del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. Gracias por venir. Y esta vez sí que voy a necesitar papel para presentar al conferenciante, porque tiene una historia larguísima y no me quiero olvidar de nada. Porque, bueno, Jaime es ingeniero industrial y es además de la especialidad de procesos químicos, ¿vale? En este caso es experto en tecnología de transformación de la madera, una formación que adquirió además, a ver si lo digo bien, no lo sé, en el Wilhelm Clouts Institute. Eso quería decir yo, ¿vale? Que significa Guillermo. Muy bien. Es, bueno, la Escuela Superior de Ingenieros de la Madera de la Universidad de Braunschweig, ahí vamos, en Alemania. Se ve que el alemán a mí no se me da. Bien, pues inició su andadura hace muchos años. De hecho, inició la andadura con FINSA, porque fue precisamente una de las personas que empezó, digamos, con FINSA en Santiago de Compostela. Fue una de las personas que puso en marcha esta fábrica. Y a partir de ahí, pues ya ni paró. Porque es que también llevó la dirección de instalación de Talsa en Albacete, de Tablicia en Lugo. De hecho, también fue director de esa empresa, ¿verdad? Después también participó como socio fundador en Intasa, de San Saturnino, en sí, Ferrol, donde también ocupó el cargo de director general y también de consejero. Pero es que también fue director fundador del Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia. Ahí lo veis. Presidente de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente, seguro que así suena mejor, SOGAMA, ¿a que sí? Y también director de proyectos de la Asociación Nacional de Fábrica de Tableros, de ACTA. O sea, ahí es nada, ¿no? Y en los últimos años, pues ha trabajado como ingeniero consultor en muchos proyectos, en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina. Vamos, que parado no estaba. Ahora está jubilado, pero tampoco está parado, en absoluto, porque durante todo este tiempo pues también ha escrito o colaborado, ha sido coautor de dos libros, Manual de la Madera de Eucalipto Blanco y también de La Cadena de la Madera en Galicia, ¿verdad? Y de hecho también es autor de un libro que nos va a presentar precisamente hoy, que es La Vida entre la Madera, 100 años de historia de los tableros derivados de la madera en España, que es precisamente, digamos, el punto de donde va a partir esta conferencia. Y como digo, actualmente está jubilado, pero poco, muy poco. Está muy poco porque sigue dedicándose a eso, a escribir libros y a dar conferencias como este. Y bueno, pues tiene una cierta relación con esta facultad por el hecho de que Mari Carmen Veiga, pues sabéis, es ingeniera química, pues ha colaborado, ha tenido colaboraciones precisamente con él en un proyecto precisamente en el que realizar un estudio de estaciones de tratamientos de efluentes de la industria de la madera en Galicia. Muy interesante, ¿vale? Entonces, sin más, yo creo que es mejor que os cuente él su historia, porque va a ser una historia larga y llena de anécdotas. Cuando quiera usted. Sí. Yo no sé si podríamos ampliar un poco más la pantalla. La pantalla. Sí. Ahí vamos a ver si yo en la tecnología. No, porque no sé. Porque esto que es un PDF. No, es un PowerPoint. ¿Es PowerPoint? No, es un PDF. No, es un PDF. Sí, es un PDF, pero a ver si sube el... Si cierras es abajo, ¿no? Ahora, lo creo. Sí, igual intentar sacar alguna barra de las de ahí. Bueno, ¿lo veis bien? Sí, sí. Un momentito, pues pero tendría que haber un sitio en donde nos deje ver, sí, la visión completa, sí. Completa, ¿no? Y sí. ¿Por qué no? Es que yo este no lo controlo muy bien, este. Sí, pero si llamamos. Si lo veis vosotros. Si llamamos al. Pero es que uno de los de. Sí, no me deja cerrarla, pero lo que puedo hacer es limitarla un poquito más, a lo mejor. No me deja cerrar, no hay ningún sitio donde no me permita. ¿No es alguno de esos? ¿El de no, el... Ahí va. Ah, ahí está. Y ahí ahora está. Deberíamos de poder verlo. Sí, no. Pantalla completa. ¿Dónde está pantalla completa? No lo veo. ¿Lo estáis viendo vosotros? No.
arriba de todo, al lado de la X, no, no será eso, pero no sé si. Arriba de todo, a la derecha. Lo de más sí, ahí, ahí. Ahí. No, no es no, en el otro. Ahí. Sí, sí. No, pero eso. No. Por eso, no lo, no lo, este no lo controlo, pero. Bueno, porque además se mozila. Este, déjalo porque se ve perfectamente. Bueno, yo creo que sí que sabemos bien, ¿verdad? Para... Pulsa F11. Vale. F11. Ya puse F11. Bueno, yo creo que está. No, no, no le demos una vuelta. Vale, yo creo que se ve bien de todos modos. Una pena, pero... Sí, bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Esther, por tu elogiosa presentación. Gracias también a Mari Carmen, a la profesora Mari Carmen Veiga, por haberme puesto en contacto con la facultad. Para mí es una honra estar aquí en esta facultad tratando un tema que es muy importante para Galicia. Quizá, junto con la gandeiría, los elementos, los productos del mar, los tres más importantes de la economía galega. El sector representa el 2% del PIB. Tenemos una de las superficies más importantes de Europa en cuanto a monte arbolado, concretamente 1,5 millones de hectáreas, que representa el 49% de todo el territorio de Galicia. Cortamos 11 millones de metros cúbicos de madera, que representan el 50% de las cortas de toda España. Producimos también el 50% de madera serrada, o 30% dos tableros, etc. Al final de la conferencia haré una reflexión sobre estos datos, que no es el motivo de esta conferencia. O meu interés en estas charlas, en escribir artículos e os libros, no es otro más que transmitir el conocimiento que me dio a mí la oportunidad de trabajar 45 años en un sector de transformación de madera, con fin de legarlo a las nuevas generaciones que tenían después un conocimiento, una visión histórica, que es muy importante conocer el presente, pero también conocer la visión histórica de cómo evolucionó este sector, no solamente en Galicia, porque a charla va no solamente de Galicia, sino de toda España. Voy a poner una parte aquí, porque si no, hay algunos que seguramente no van a ver. Bueno, el título, a veces, Historia y evolución tecnológica de los tableros derivados de la madera en España. Hay dos partes. La primera, una parte de introducción. Voy a hacerlo en castellano porque, como está escrito en castellano, tengo que traducir. Entonces, mejor que lo haga en castellano. Primera parte: el bosque, la madera y la industria. Voy a hacer una breve historia de la evolución del bosque en España, los usos históricos de la madera y la evolución industrial. Y luego, ya el tema principal, que es los tableros derivados de la madera: historia y evolución tecnológica. La madera es uno de los materiales más utilizados por el hombre desde el descubrimiento del fuego en el Paleolítico. Se utilizó como energía, como materiales para construcción de viviendas, aperos agrícolas, construcción naval, civil, minería, mobiliario, etc. Y veis que hay unas... Estos son datos de la FAO. Una serie de datos de a dónde va destinada esas cortas, los 3.700 millones de metros cúbicos que se cortan en el mundo. Y como veis, una parte importante va para la industria papelera, otra para tableros, otros usos, madera de sierra. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que todavía hoy más del 50%, ahí pongo el 50%, pero el otro día
he visto que en el congreso de EPF, precisamente de la Asociación Europea de Fabricantes de Tableros en Santiago, que hablan del 62%. Yo tengo mis ciertas dudas, porque yo creo que ahí computan las ramas, los raverones, los tal, tocones, madera está, recicladas. Yo aquí por mis números en Galicia creo que andaremos en torno a un 35-40%, pero es una barbaridad. Bueno, de todas formas, no tenemos que extrañarnos porque hasta el año 1960 se venía consumiendo en España, yo tengo gráficos de los datos de estadística de agrícolas, el 50% de la madera era para combustible. En 1960-62 y tal, cuando aparecen los combustibles fósiles y empiezan a utilizar los combustibles fósiles y la energía eléctrica en el sector doméstico y tal, baja y pasa a representar ni el 10%. Pero ya digo, ahora se ha incrementado muchísimo. Se ha incrementado, pues ya sabéis, con todo eso de las bioenergías para producir energía, la biomasa para producir energía eléctrica, los pellets para producir energía calorífica y bueno, y las leñas y todo lo demás. En los países que no eran desarrollados, eso puede llegar incluso al 60 o al 70%, el consumo. La evolución de los productos tecnificados, que es el caso de los tableros, ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años. Para que nos hagamos una idea, veis que en 1940 tan solo representaban el 3,5% de la madera serrada y actualmente el porcentaje supera el 80%. ¿Y a qué fue debido este cambio y este avance? Pues a la degradación del bosque, aquel bosque ibérico que describía el geógrafo Estrabón, el griego Estrabón, se fue deteriorando a lo largo de los siglos, debido principalmente a los usos agrícolas y ganaderos, a la construcción naval, civil, y la última contienda de esta degradación tuvo lugar entre 1836 y 1860, con la desamortización de Mendizábal y Madoz. Pero este ya se venía degradando. Vosotros iríais a hablar de la Mesta, de la tan famosa Mesta, que bueno, duró casi 5 siglos, y era una ganadería extensiva, sobre todo de ganado lanar y cabrío, y eso, bueno, pues no dejaba que la foresta pues creciera, que los árboles fueran arriba. Pero luego también la construcción naval durante unas épocas, sobre todo en el siglo XV y tal, durante el tiempo de la Armada Invencible, pues hubo una cantidad muy grande de madera que se utilizó para la construcción naval. Pero bueno, todo eso, pues ya digo, fue deteriorándose, y la desamortización de Mendizábal consistió en que el Estado incautó los montes de la iglesia y de los ayuntamientos, los que se llamaban manos muertas, y los puso a disposición, los puso en venta. Entonces se los vendió a particulares, y estos particulares el único interés que tenían era hacer negocio. Cortaron los bosques y los utilizaron y los vendieron como terrenos agrícolas. Bien, pues todo esto llevó a que prácticamente en 1860 tuviéramos solamente 11 millones de hectáreas y muy degradadas. Y en 1930 se calcula que solamente unos 8 millones de hectáreas del bosque, solo 5 millones era monte alto, el otro era monte que nos servía para aprovechamiento. Esto llevó a que, sobre todo en las cabeceras de las cuencas de los grandes ríos, al desaparecer el bosque, empezaron a producirse durante épocas de mucha precipitación o de danas, pues desbordamientos en ríos que causaron no solamente daños económicos, sino daños humanos, principalmente en el río Júcar, el Ter, el Jiloca, el Ebro, y desastres, pero desastre tras desastre. Entonces, bueno, pues empezaron los reproches y tal, y algo había que hacer.
Y lo primero que se hace es la primera ley de reforestación, que fue firmada por el rey Alfonso XII en 1877. Pero a pesar de muchos esfuerzos de crear el cuerpo de ingenieros de montes del Estado, el cuerpo de guarderías, el cuerpo de vigilantes de incendios, muchas normas y muchas leyes, pero no se llevó prácticamente a hacer nada porque no había dinero. Las arcas del Estado estaban vacías debido principalmente a las guerras carlistas y después a la guerra de Cuba, a la guerra del norte de África, total, que no se hizo prácticamente nada. Y en 1935 se pone en marcha la ley de creación del patrimonio forestal por la República. Pero, y se hace la primera ley de repoblación que la llevan a cabo, el proyecto lo llevan a cabo dos catedráticos de la Escuela de Montes de Madrid, Joaquín Ximénez Embún y Luis Ceballos y Fernández de Córdoba, que era catedrático de botánica. Bien, este proyecto no se pudo poner en marcha por la contienda civil, y entonces en 1939 se vuelve a retomar, los mismos catedráticos vuelven a retomar, y en 1941 se pone en marcha la repoblación durante el gobierno franquista. Esta ley fue muy contestada, y sobre todo la aplicación de la ley fue muy contestada, la ley y el proyecto estaba muy bien hecho por los dos catedráticos, pero fue muy contestada porque la ejecución tuvo sus más y sus menos, sobre todo en la parte social, porque las autoridades forestales y las autoridades civiles no respetaron pues a muchas asociaciones de vecinos, a muchos montes, y hicieron una repoblación totalmente indiscriminada y sobre todo con unas especies que no eran las que estaban recogidas en el plan. Y sobre todo la repoblación fue con pino. El eucalipto vino más tarde. Durante esa la repoblación fue casi todo con el género pinos. Bueno, aquí Luis Ceballos se quejaría amargamente porque no se estaba llevando el plan de repoblación adelante como lo habían hecho ellos, y además hizo un diagnóstico que lamentablemente se cumplió, que es que dijo, mira, no le enmendemos la plana, no queramos los forestales enmendarle la plana a la naturaleza, y dejemos que, ya que los pinos han cumplido ya su misión, que las frondosas vayan surgiendo y van a... Si no, más tarde o más temprano tendremos desastres, o plagas o incendios. Y yo digo proféticas palabras del profesor Ceballos, que bueno, los incendios vinieron, ya sabéis que muchas de esas repoblaciones no fueron adelante porque o se quemaron, hubo incendios. Y yo, para mí, fueron dos motivos. Uno, por las rencillas que quedaban, porque mucha gente se sentía maltratada y que no habían contado con ellos y tal, y plantaron fuego cuando los árboles empezaron a crecer. Y otra, porque el seguimiento, digamos, de la gestión forestal no fue la adecuada. Bien, la madera, como os he dicho, es uno de los materiales más antiguos de la humanidad, y los usos fueron evolucionando a lo largo del tiempo, pasando de la artesanía, veis, que se utilizaba mucha madera y principalmente hecha por artesanos, y se fue pasando ya a maderas, mucho más a la utilización de la madera en productos más tecnificados. Esta es madera laminada en una bodega en la Rioja, Bodegas y Síos, que es una maravilla, es un proyecto de Santiago Calatrava, y bueno, pero se puede hacer esto ya con los nuevos productos, como digo, con las digamos, con las nuevas tecnologías aplicadas a la transformación de la madera. Esto es un ejemplo de utilización de madera contralaminada, el famoso CLT, que ahora tenemos una fábrica precisamente aquí en Galicia, y los arquitectos empiezan de utilizarla ya mucho en sus proyectos. Bien, la evolución de la industria de la madera fue muy lenta. Hace 200 años la madera se trabajaba con hachas y con sierras todavía a mano, cerrando a mano, ya veis. Y a mediados del siglo XIII empezaron a utilizarse sierras alternativas con la energía hidráulica y la energía del viento, molinos de viento que utilizaban para mover estas sierras.
y sobre todo aquí en Galicia y en la península ibérica, con la energía hidráulica. Si vemos todavía algunos aserraderos que son ya antiguos, están al lado de los ríos, porque utilizaban la energía hidráulica para mover las sierras. Bueno, después ya vino las máquinas de vapor, la energía de vapor también con biomasa, utilizando, se producía, las máquinas de vapor trabajaban utilizando leñas, y a principios del siglo XIX aparece la sierra de cinta, y ya la energía, con la energía eléctrica, y se moderniza toda lo que es la transformación de la madera. El aserrado a mano no hace tanto tiempo que desapareció. Yo me recuerdo todavía de muy joven, de niño, que todavía vi aserrar a mano. Eran normalmente portugueses, que trabajaban muy bien, conocían muy bien este oficio, y venían y pasaban temporadas aquí en Galicia. Y la fabricación del papel, por otro lado, empezó en China en el año 105 de nuestra era, pero no llegó a Occidente hasta el año 751, porque los chinos descubrieron la fabricación del papel, pero lo mantuvieron con muchísimo secreto, y solamente los países que estaban en su entorno, la India, el Tíbet, Japón, Corea, pues pudieron acceder a esta tecnología. Pero lo que es a Occidente, pues llegó en el 751, cuando los mongoles, que pelearon con los árabes en la batalla de Samarcanda en Oriente Medio, tenían chinos en sus filas, y estos chinos, algunos eran artesanos que conocían la tecnología, y los árabes los hicieron prisioneros, y a partir de ahí fue cuando empezó la tecnología, y la tecnología de fabricación del papel. Y a España, precisamente, la trajeron a Europa en el siglo XI, y la primera planta estuvo en Sátiva, en Valencia, pero la trajeron los árabes, y de ahí pasó al resto de la península ibérica y a Europa. Bien, el tema principal: ¿por qué surgen los tableros derivados de la madera? Producto de madera, tecnificado, pues surgen principalmente por lo que hemos venido hablando. Uno, por el deterioro de los bosques, porque durante siglos los bosques se han ido deteriorando, no solamente en la península ibérica quizás sea un caso bastante exagerado, pero en toda Europa y en muchas partes del mundo, porque se habían hecho abusos de una utilización muy, digamos, desordenada de las maderas, y no había maderas con diámetro suficiente para ser utilizadas como madera sólida. Y por otro lado, el consumo seguía creciendo. La demanda de la sociedad, porque venía el desarrollo industrial y todo, la gente se fue a las ciudades, había que construir viviendas, un desarrollo industrial y social muy importante, y había demanda de productos de madera, pero no había suficiente madera. Entonces los tecnólogos, los investigadores y las empresas empezaron de tratar de ver que había que tener un mayor aprovechamiento del árbol y poder utilizar maderas de baja calidad para tener productos que hicieran las mismas funciones que hacía la madera sólida. Y de ahí es donde nacieron los tableros. Fue un proceso largo, empezó en 1800 y pico, pero aquí solamente llegó ya muy avanzado el siglo XX. Y estos productos, lo que digo, son productos nobles, igual que la madera, ecológicos, normalizados, están con normas preestablecidas y por lo tanto de muy fácil aplicación, muy eficientes energéticamente y de una huella de carbono muy baja. Por ejemplo, si hablamos de la energía, la industria de transformación del tablero consume para su elaboración de 15 a 30 veces menos de energía que, por ejemplo, la fabricación del acero o del aluminio.
y emite 5 veces menos de CO2 a la atmósfera en todo, digamos, en todo lo que es la huella ecológica, desde la corta de la madera, transporte y su elaboración. En concreto, el tablero tiene en su elaboración final tiene emisiones de CO2 negativas, porque cata, ahora lo veremos más adelante, cata el CO2 de la madera que está acumulado en la madera, y luego durante un tiempo lo mantiene almacenado. Ahora lo veremos. Los tableros son tableros de madera maciza o tableros derivados de la madera. Aquí lo que vamos a tratar son, los tableros derivados de la madera. Y estos destacan por su importancia los tableros contrachapados de fibras duro, partículas, MDF, OSB, estos son todos tableros, digamos, dedicados, de chapas dedicados a la construcción. Este es el que hablaba, había iniciado a hablar, el ciclo ecológico de los tableros derivados de la madera. Se cortan las maderas en el bosque, las maderas han absorbido para su crecimiento, para la formación de biomasa, pues han subido el CO2 y emitido oxígeno a la atmósfera. Esas maderas, las que tienen un diámetro mayor, van para producir madera sólida al aserrado. En las de menor diámetro y los residuos de cortas y todo lo demás van para la producción de tableros. De aquí van para su utilización, ya en construcción, en mobiliario, en decoración, en lo que sea. Y después de su el fin de vida útil, cuando se termina, que el mueble pues se tira, se lleva al punto limpio, antes iba al vertedero, hoy van al punto limpio, se lleva al punto limpio o donde sea, o las maderas utilizadas en una vivienda que se vuelve se derriba y se vuelve a construir, pues tienen dos destinos. Una gran parte se vuelve a reciclar y vuelve otra vez al circuito. Se recoge, se tritura y vuelve otra vez al circuito de los tableros. El resto puede ir para producción de energía, la llamada producción de energía con biomasa, que tiene unas emisiones neutras, porque solamente durante la combustión solamente se emite el CO2 que se ha catado durante el crecimiento de los árboles. Bueno, es aquí que para formar un metro cúbico de biomasa de madera se absorbe una tonelada de CO2 y se emiten 0,7 toneladas de oxígeno. En cuanto a la materia prima, hoy nada tiene que ver ya con el inicio de cuando yo inicié en mi carrera profesional. La cantidad de madera sólida que se utiliza es muy pequeña. El resto son reciclado de la primera y segunda transformación, de los aserraderos, el costero, el serrín, los residuos de las carpinterías, que representa, como veis, el 46% de la materia prima. El reciclado de las maderas de fin de vida útil, eso que hemos visto ahí, que va a los puntos limpios y tal. El otro día estuve hablando con Mari Carmen, ahora tomando un café, he ido a visitar la factoría de Finsa en Santiago, que hacía mucho tiempo que no iba, y me he quedado asombrado, porque una gran parte de la materia prima, allí ya prácticamente ya no se ven troncos. Hay una parte que es la madera de fin de vida útil, que se vuelve a utilizar, y luego las ramas de las talas, incluso las podas de los árboles, también se utilizan. Y como veis, pues prácticamente la madera sólida queda reducida a un pequeño porcentaje. En cuanto a la utilización de energía, la mayor parte de la energía utilizada para la producción de los tableros es energía producida con biomasa, en centrales de biomasa. Bien las cortezas del descortezado de los troncos, bien residuos que no son aptos para la fabricación de tablero, y también sus subproductos del proceso,
que hay un, en el tamizado hay una parte muy fina de, y que lleva además mucha arena y tal, que no sirve, que se emplea para producir energía, y también luego el acabado del tablero, que se lija y se corta, se redondea y tal, y eso se utiliza también como energía. Estas centrales, incluso en muchos casos, son cogeneraciones que producen energía eléctrica y energía calorífica para el proceso. Pero también producen energía eléctrica con turbinas. El tema de medio ambiente en la fabricación del tablero tiene dos emisiones importantes, que son los gases a la atmósfera y los efluentes líquidos. Los gases normalmente se tratan con filtros de mangas húmedos, y ahora la última tecnología es que en las distintas zonas hay filtros, pero de luego esto se canaliza todo a un gran filtro electrostático prácticamente no emite emisiones. Y además, como digo, que la energía no es energía de fósiles, sino simplemente utilizan alguna vez el gas como sustitución por si tienen algún fallo de alimentación de la biomasa y tal, pero prácticamente no hay combustibles fósiles, y por lo tanto las emisiones de CO2 son neutras, como hemos visto antes, porque son hechas con biomasa. Y en cuanto a los efluentes líquidos, en algunas plantas de tablero simplemente hay un tratamiento del agua físico-químico con una floculación y tal, y luego la separación en un decantador, y el agua normalmente la mayor parte se vuelve a reciclar. Cuando se trata de tableros de fibras, ahí en el desfibrado se producen elementos de ligninas y azúcares y taninos, que eso tienen que tener un tratamiento secundario, normalmente con un biológico o por ósmosis inversa. La ósmosis inversa funciona, pero no es muy utilizada porque es muy, muy cara. Tiene un coste muy elevado para el tratamiento de... Bueno, después esto va también a un decantador, se tratan los fangos, y el agua tratan de reutilizar otra vez para el proceso la mayor parte del agua, o sea que los vertidos prácticamente son inexistentes. En cuanto a las resinas, porque el proceso, como veremos más adelante, es un proceso físico-mecánico, pero también tiene una parte química, que es la parte de la mezcla de las resinas con las partículas de madera o con las fibras o con la chapa, dependiendo del tablero, del tipo de tablero que se trata. Bien, los polímeros, hacer un poco de historia, los primeros adhesivos eran utilizados en Mesopotamia como a base de barros y de savia de los árboles. Luego, durante la época de los griegos y los romanos, pues eran de origen vegetal y animal. Y en 1870 apareció la resina a base de caseína. Luego, hasta en 1911, que aparece las colas de fenol formaldehído. Esto fue una patente de un químico belga, se llamaba Leo de Baquelin. Por eso se fabricaba la famosa baquelita, venía del nombre del químico que la había patentado. En principio, estas resinas se utilizaban para hacer elementos, para aparatos eléctricos donde hacía falta un aislante muy grande, y carcasas de aparatos de música, una serie de elementos, pero no se utilizó en los tableros hasta pasado un tiempo. En 1930 se empezaron a utilizar las colas de resorcina y de urea formaldehído. La cola de urea formaldehído es la más utilizada en los tableros derivados de la madera. También las fenólicas, pero solamente porque las fenólicas tienen un proceso de polimerización mucho más lento, entonces la productividad de la planta es más baja, y solamente se utilizan cuando se hacen tableros especiales, tableros para intemperie o tableros que necesitan una resistencia hidrófoba muy alta. Si no, las que se están utilizando
son las de urea formaldehído. Ha avanzado mucho la tecnología. Ahí el grupo Finsa también, que tiene una planta en Caldas de Reyes, ha evolucionado mucho esta tecnología en los últimos años. Y en 1950 salen al mercado las resinas epoxi y las de melamina urea formol. La resina de melamina también es bastante utilizada, pero es utilizada para impregnar los papeles decorativos que se utilizan para decorar los tableros. Todo eso que veis, que parece madera y tal, no os llevéis, no es madera, es tablero recubierto con papeles impregnados de resina de melamina, y pues que están prácticamente, los dibujos de la madera prácticamente están calcados. Hay una precisión ahí, luego os explicaré más adelante cómo se consigue eso. La melamina había sido descubierta hacía casi un siglo, pero no se utilizó pues porque no había la necesidad o no la aplicación no tenía relevancia, ya digo, hasta 1950. En cuanto a la producción de los tableros, bueno, esto no tiene mucha importancia. En España la mayor parte de los tableros que se producen son tableros de partículas. El tablero de partículas es el realizado con partículas pequeñas de madera, de muy pequeñas dimensiones, y se distingue del de fibras, o el famoso MDF, o aquí todo el mundo le llama MD porque fue la primera marca de la primera fábrica que fabricó tableros de fibra. Pero estos son producidos con fibras muy parecidas a las que se utilizan para la fabricación de la pasta de papel. Luego tenemos los tableros contrachapados, que han disminuido mucho, por lo que hablábamos antes del problema de que no hay maderas con diámetro suficiente para el desenrollo. Y en Europa es muy parecido. En Europa todavía el porcentaje de tableros de partículas es mayor, porque ellos, el tablero de fibras, el de MDF, se utiliza mucho en sustitución de la madera maciza. Y en Europa lo utilizan menos que en España. En España hay mucha necesidad de elementos de madera maciza que son sustituidos por el MDF. En Europa no tanto. En Europa, sin embargo, producen un tablero que nosotros no producimos aquí, que es el OSB, que el tablero este es un tablero de virutas planas, y se inventó para sustituir precisamente al tablero el tablero contrachapado. Uno de los primeros tableros que aparecen, digamos, cronológicamente en la historia, es el tablero contrachapado, que es el formado por chapas encoladas de madera con la fibra formando 90 grados. Aquí algunos autores sitúan el nacimiento de estos productos en la época egipcia, posiblemente porque los artesanos egipcios utilizaban chapas muy finas para el recubrimiento de mobiliario. Aquí pongo como ejemplo la tumba de Tutankamón, que veis que está con un acabado muy tal, y esas son efectivamente chapas de ébano muy finas, pero están encoladas, pegadas sobre la madera. No era tablero contrachapado, era, digamos, lo que se llama rechapado. El primer conocimiento que se tiene de este producto es del siglo VII, precisamente para la utilización de instrumentos musicales. Empezó a fabricarse en Italia para utilización, pero en una proporción muy baja todavía. No se puede decir que fuera una fabricación industrial. La evolución fue, digamos, desarrollándose a medida que aparecían nuevas colas, las colas fenólicas sobre todo, que al principio se utilizaban mucho las colas fenólicas, y como digo, las de urea formol y las melamínicas. La primera fábrica industrial fue construida en 1884 en Rival, lo que es hoy Tallin, la capital de Estonia, en Europa. Luego se desarrolló mucho, sobre todo en los países nórdicos, y en Canadá y en Estados Unidos, porque ahí todavía seguía habiendo, y todavía hoy, maderas con diámetro suficiente para hacer este tipo de productos. En España
Hubo unas pequeñas fábricas en Valencia en el 1880, la década de 1880, y luego una importante en 1912, pero hasta 1928 que se instala, digamos, la primera fábrica importante de este tablero, que fue la aeronáutica de Bilbao, mismo frente a lo que está ahora la Universidad de Deusto, que allí en la ría antes existía prácticamente una isla y había industrias, y se llamaba Zorrozaurre, y había industrias, aquello ha desaparecido todo, y Bilbao hoy no se parece en nada a lo que aparecía. Pero la primera fábrica industrial apareció en... Bien, hoy en día la industria del tablero, pues ya veis dónde está ubicada, y es porque están, digamos, centralizadas y en Aragón, en Valencia, en la zona de Murcia, algo en Castilla y León y en Galicia. Pues esto es debido a la materia prima. Durante un tiempo la industria del tablero contrachapado se desarrolló en España con las maderas de Guinea, que precisamente la aeronáutica era de una familia que se llamaba la familia Izaguirre, y un socio inglés, Madigan Johnson, que exportaba ya tablero para aquí, pero porque los Izaguirre tenían una concesión de maderas en lo que era Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, y de ahí traían la madera y producían el tablero. Pero no fueron solamente ellos, hubo muchas otras empresas, incluso aquí en Galicia, que lo veremos más adelante, hubo una que estuvo en Ferrol, que se llamaba Peninsular Maderera, pero también era con maderas traídas de las concesiones que tenían en Guinea. Entonces, esto, mira cómo se fue desarrollando, tanto el número de fábricas como la producción, y a finales de 1970 decae. ¿Por qué? Pues porque en 1968 perdimos Guinea. En 1968 la República de Guinea se hizo independiente. Bueno, no voy a contar cómo fue la historia, de una forma bastante abrupta, y Macías, que fue el primer presidente de la República, le dijo a los empresarios españoles: aquí esto se acabó, ustedes se van para allá y si quieren llevar la madera, primero la transforman aquí, pero no hay más que llevar materia prima y tal. Bueno, y total, que se produjo un colapso y hubo una gran cantidad de empresas que quebraron, porque de repente se quedaron con una materia prima barata y sin tener otro aprovisionamiento. De ahí el que se vea, hubo una inercia que continuó con ciertos contratos que tenían y tal, pero luego cayó en picado. Y luego ya la siguiente etapa, pues ya se localizaron, como he dicho, en zonas donde había madera fácil para hacer el desenrollo, para hacer tablero contrachapado. En estas zonas, porque están ubicadas en estas zonas, choperas. Normalmente aquí en todas estas zonas, es unas zonas donde hay muchas choperas, aquí en Castilla y León. En Galicia llegó a haber 8 fábricas de tablero contrachapado. Hoy solamente hay 3. Intabalsa, en Valga, Nefar, que ahora es de unos suecos, al lado de Pontevedra, y Tablestui, y fabrican con madera de eucalipto. El resto, madera de pino radiata o chopo. Pero todavía hay 30 fábricas. Lo que pasa es que muchas son fábricas muy pequeñitas y solamente trabajan en épocas de, porque trabajan mucho para el cajerío de frutas y verduras, y solamente trabajan en la época de la cosecha de las frutas. Hay otras que no, pero una gran parte sí, por eso se ven tantas, y la producción sin embargo no es tan elevada, ¿eh? Lo veis, ahora estaremos unos 4.500 metros cúbicos aproximadamente. Este es el, digamos, el diagrama de flujo del proceso. El tablero contrachapado, se corta la madera en el bosque, el parque de maderas, descortezado, se hace un vaporizado con agua caliente para ablandar el tronco y para que le sea mucho más fácil a la cuchilla del torno de desenrollo de cortar. Y luego ahí se desenrolla, se hacen chapas.
que se desenrolla en torno, que una anécdota precisamente, este invento fue de Emmanuel Nobel, el padre de Alfred Nobel, fue el que patentó, porque esta tecnología está muy desarrollada en los países nórdicos, sobre todo hoy en día el principal, digamos, proveedor de tecnología está en Finlandia, en Finlandia y Suecia. Bueno, luego de aquí se cortan cizalla las chapas, se secan porque las chapas tienen que tener una humedad uniforme y aproximadamente un 8% de humedad en un secadero. Luego va al clasificado para ver que las chapas no tienen defectos, y luego el recorte, el encolado, se encolan las chapas una por una, prensado, lijado, el cortado de los tableros y el almacenaje. Este es un esquema, pero hoy las plantas están totalmente informatizadas y automatizadas, y hay unas plantas que prácticamente no interviene la mano del hombre. Todo está robotizado y tal. Es impresionante ver ahora las plantas que hay, incluso llevan una preprensa en frío, otra prensa en caliente. Y las últimas tecnologías donde se ha avanzado ha sido precisamente en el desenrollo. Los troncos, cuando llegan, se escanean con rayos láser, se centran, y para que el ataque del corte de la cuchilla del torno sea muchísimo más preciso y se aproveche mucho mejor. Ya digo que esto hoy está. Voy a poner aquí como ejemplo algunas aplicaciones. El tablero se aplica, el tablero contrachapado, en múltiples aplicaciones, en embalaje, en construcción, sobre todo en techos, en fondos de vagones de ferrocarril, de camiones, en caravanas, en mueble. Aquí veis, por ejemplo, la aplicación en un mueble de unos muebles de cocina. Y si veis, muchas veces en los muebles de cocina, en las cajoneras, veis que en las separaciones y tal tienen tableros contrachapados. Esos son los muebles que son de categoría. Y se utilizó mucho, por eso la planta de Bilbao se llamaba la aeronáutica, se utilizó mucho durante unos años en la construcción aeronáutica. Tanto en lo que es las carcasas, las hélices, y también las alas de los aviones. Aquí pongo un ejemplo, no lo reconocéis, es Manfred von Richthofen, el llamado Barón Rojo. Le llamaba el Barón Rojo porque él pintaba los aviones de su escuadrilla de rojo. Este fue un piloto famosísimo durante la Primera Guerra Mundial, murió en combate, y luego le sustituyó como jefe de escuadrilla Hermann Göring, que fue uno de los principales ministros de Hitler durante la época del Tercer Reich. Solamente a modo de ejemplo de las empresas más importantes, este es Luis Ferrer Vidal y Soler, fue el presidente de una de las fábricas más importantes que hubo en España, que se llamaba Alena, estaba en Tarragona, y estos eran los mayores concesionarios de madera en Guinea. Luego la planta era una de las mayores de Europa, se vino abajo precisamente cuando perdieron las concesiones de Guinea. Primero fueron a Gabón, pero los de Gabón también dijeron que nada, naranjas de la China, aquí la madera, si la queréis llevar, primero la transformáis aquí, que yo no os dejo salir adelante. Y en los años, la empresa había empezado también en 1929, y en 1984 terminó cerrando. Este es un hombre muy atípico, porque es un médico, y fue el fundador de la clínica Ruber. Se llama Don Francisco Vergaz Santos, murió no hace mucho tiempo. Le llamaban el médico gallego, no, él es de un pueblo de Salamanca, Horcajo Medianero, y se fue para Madrid, fundó la Ruber, pero él era un hombre muy inquieto, tenía muy buenas relaciones durante la época de Franco en las alturas, en el gobierno, y se dedicó también a la industria del tablero, a la industria de transformación, y tuvo una fábrica muy importante, de las más importantes, también en Ferrol, que se llamaba Peninsular Maderera.
Bueno, después tuvo otras también de tablero de partículas, como era Orenberg o Kuber de Cuenca. Él siempre ponía al final de los nombres su apellido. Por eso Ruber es Ruiz y Vergaz. Es el doctor Ruiz y el doctor Vergaz. Ruber. Cuenca o Kuber es Cuenca Vergaz. Y Orenberg es Orense Vergaz. Y el otro es César de Garnica, es un riojano que en 1941, la noche del 15 al 16 de febrero de 1941, hubo un temporal de los más grandes que tuvimos en España, de 190 kilómetros por hora, y pues derribó la mayor parte de los árboles de las choperas en el norte de España, incluso ardió parte de la ciudad de Santander esa noche. Bueno, este hombre con muy buena visión dijo, a ver, ¿qué se puede hacer con esta madera? Creó una empresa, primero de madera sólida, luego de chapas y de tablero contrachapado, y hoy es la empresa más importante, ya está su hijo al frente, Pedro Garnica, se llama Garnica Plywood, es la empresa más importante de tablero de España y una de las más importantes de Europa. El tablero de fibras duro, hardwood, bueno, conoceréis porque con el nombre, bueno, porque tenemos una fábrica que todavía sigue en pie, en Betanzos, lo veis al lado de la autovía, esa es la única fábrica que hay en España y una de las pocas que queda en Europa. Ahora es de un grupo francés y se llama Betanzos HD, pero ya digo, es la única que hay. Este, conocido también como Tablis, es un tablero oscuro y un tablero que no llega más que de 3 a 8 milímetros de espesor. Está formado por fibras de madera unidas entre sí por la propia lignina de la madera. Aquí no se utilizan, en este tablero no se utilizan adhesivos. El polímero, la polimerización de la lignina durante el proceso de prensado es lo que hace de adherente para las fibras. Y tiene una densidad muy alta de 800 a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya veis, aquí empezó en 1950 con la primera fábrica, que fue Tafisa de Valladolid. Luego Tafisa construiría otra fábrica en Pontevedra en 1958 y luego la de Betanzos. Pero tanto la de Valladolid como la de Pontevedra cerraron y ahora ya veis que durante mucho tiempo se mantiene la producción porque hay única y exclusivamente la fábrica de Pontevedra. Aquí os voy a contar una pequeña anécdota. En los que crearon la empresa Tafisa fueron estos dos señores, José María Penarrig, un capitán de la marina mercante de origen catalán, y un sueco, Folk Persos. Este capitán de la marina mercante estaba casado con sus andanzas por el Báltico, estaba casado con una sueca y de vez en cuando se veían en Madrid, en el club escandinavo, se veían en Madrid. Y Folk Persos, que conocía muy bien la tecnología del tablero, este tablero de fibras, pues en una reunión de estas, le dijo, hombre, ¿pero por qué no hacemos aquí una fábrica de tablero con paja? Porque él estaba en Tolosa, porque vendía pasta de papel de las industrias suecas a las papeleras, a las que fabricaban papel en Vascongadas. Y entonces dijo, ¿pero cómo con paja? Dice, sí, esa tecnología está muy desarrollada en Suecia y tal, y vamos, podemos hacerlo y tal. Bueno, buscaron socios y construyeron la fábrica, ya digo, en 1951, puso en marcha en 1952 en Valladolid. Pero fue un fracaso total. Porque primero, la paja tenía muchísima arena y estropeaba los discos del desfibrador, pero después también los carpinteros y los aplicadores no la querían porque le estropeaba totalmente los elementos de corte, porque tenía mucho sílice. Y además, la paja, como es una cosecha temporera, luego se almacenaba y durante el almacenamiento fermentaba. Y claro, y al año tuvieron que tirar todo el proceso abajo y reconstruirla utilizando materia prima, el pino. Este otro señor que aparece ahí es
Belmiro de Acevedo, que fue el presidente y el que construyó la empresa tan importante que se llama Sonae, es portugués. Portuguesa, Sonae es una de las empresas más importantes portuguesas, está metido en muchos sectores, no solamente en el sector de transformados de la madera del tablero, sino en muchos otros sectores. Es un, pues, yo creo que el segundo hombre o el primer hombre más rico, no, él no, porque murió hace 2 años. Y este está aquí porque Tafisa era una empresa que cotizaba en bolsa y en una época determinada, pues este señor, que tenía ya una empresa muy importante en Portugal, pues invirtió y compró un porcentaje muy grande de acciones de Tafisa y pasó a llevarla, a regentarla, digamos, la dirección Sonae. Hoy en día Sonae creció muchísimo, se expandió como Finsa también por Europa, por todo el mundo, incluso compró grupos alemanes en Brasil, en Canadá. Pero durante la época de la crisis tuvo que desinvertir y pasó a tener la mitad de la producción. Hoy tiene la mitad de la producción que tenía en el 2002. Y además, pues llevó un batacazo tremendo desde el punto de vista financiero. Y como consecuencia de eso, ya muerto él, porque este era un hombre de esos portugueses muy orgullosos, de aquellos navegantes portugueses y tal, que por su orgullo pues era capaz de fracasar, pero su orgullo estaba por encima. Y el hijo es más, digamos, más práctico y se asoció con otra multinacional que Mari Carmen la conoce, que es Arauco, que es una empresa chilena, que es una multinacional que también está en todo el mundo. Y ahora se llama Sonae Arauco Ibérica. Este es el proceso de la fabricación. Se produce la astilla, luego se lava, hoy se sigue utilizando el agua para lavado, en otros sitios utilizan el aire, pero es muchísimo más eficaz los lavaderos de agua, y luego va a un elemento que es el más importante de la fábrica, que es el donde se producen las fibras. Las astillas van a un precalentador, donde se precalentan a 60 grados, y aquí se produce una hidrólisis de las poliosas, y luego va a un digestor que está a presión, con vapor a presión, 8 o 9 bares de presión y vapor saturado, para hacer ablandar todo lo que son las lineas y la astilla. Y luego va a un desfibrador de discos. Aquí se utiliza la vía húmeda y sale todo el líquido, digamos, que de la humectación durante la digestión, sale junto con la fibra, va a unas cubas donde se mezclan, no se separa el agua, y van porque digamos el polímero que se utilizan son las propias lininas y los azúcares, y de aquí se hace una mezcla, se diluye y va a una línea de fabricación, que es como si fuera una máquina de papel. Se echa esa mezcla de fibra y agua encima de una cinta que tiene poros, y hay un vacío por abajo, va extrayendo una gran parte de agua, y luego va en unos racks, encima de unos racks de metálicos, a la prensa, donde se escurre la mayor parte del agua hasta dejarla a una humedad del 8-10%, y al mismo tiempo se produce la polimerización con las propias lininas de la madera. Luego va a una zona de templado, porque la linina, el proceso de polimerización de la linina es muy lento, por eso no se utiliza en otros tableros, y tiene que hacerse además a temperaturas bajas, porque si no se descompone. Y entonces, después del proceso del prensado, no se utilizan temperaturas muy altas y tiene que ir a unos almacenes que están acondicionados con una temperatura que se llama la zona de templado. Y luego de la zona de templado se acondiciona la humedad para que tenga del 6 al 8% de humedad en los tableros, y ya va a la línea de acabado. Este es el principal elemento del proceso. Aquí, en principio, cuando se inventó, porque la historia de este tablero viene del siglo XIX, que se utilizaba
como prensado con fibras y con papel, pero se hacía prácticamente utilizando la tecnología de la fabricación del papel y eso era muy costoso. En 1830 un proceso en Estados Unidos que se llama proceso Maisonneuve, que ha mejorado mucho el proceso, pero digamos que el elemento principal de este proceso termomecánico es de un sueco que se llama el doctor Arne Alsbrom, que estaba en una empresa sueca que se murió hace 5 años, con 95 años, y fue el que desarrolló mucho el proceso de este tipo de trabajo. Sabéis, en parte en cajerío, para las frutas. Aquí tengo un ejemplo preciso que hablaba de las cajoneras, se utiliza mucho también en traseras de muebles, en falsos techos, y como una anécdota, en tacones de los zapatos, porque como tiene una alta densidad y tiene una resistencia muy, muy grande al impacto, pues se utiliza en el medio. Muchas veces pensamos que es cuero y no, es tabler, ¿eh? Y está, pero incluso en calzado de digamos de categoría, no calzado barato, ¿eh? El otro tablero importante, quizá el más importante que hubo en la historia, es el tablero de partículas. Es el formado con partículas de madera prensadas, ¿eh? Con un adhesivo a presión y temperatura, y la densidad está entre 550 y 750. Aquí hay un tipo de tablero que prácticamente en España y muy poco en Europa tiene aplicación, que es este agujereado para darle más ligereza, y ese fue un invento de un ingeniero alemán, se llama el sistema Ocal, por las iniciales del que lo patentó, pero ya digo, esto tiene muy poca relevancia. El tablero de partículas tuvo dos líneas de desarrollo importantes. Una, la suiza, del Instituto Farnier, del doctor Farnier, y otra, el Willenheim Cloud Institute de la Universidad de Brosbein en Alemania. Los dos comenzaron en el año 1930 con los desarrollos, pero hasta 1950 no se llegó a patentar y a desarrollar lo que era una fábrica de tableros, que es una fábrica, fue en Göttingen, en Alemania, se llamaba Deutsche Novopan, con una producción de 60 toneladas hora, y a partir de ahí se fue trasladando esa patente al resto de los países de Europa y también a América. Aquí la primera planta que hubo precisamente fue de Deutsche Novopan en Valencia. Ahora, bueno, el desarrollo aquí en España fue fulgurante. Empezó la primera fábrica en Valencia en 1950-51, se puso en marcha, me parece que en 1952, se llamaba Vilarrasa Sicra, y luego la siguiente en Burgos, en Salas de los Infantes, en 1958, y la tercera también en Burgos, en 1963. Se fue desarrollando, ya veis, hasta que aquí en Galicia la primera fue Tafisa de Pontevedra en 1963 y la siguiente Finsa en Padrón en 1964. Bueno, esto tuvo un desarrollo muy grande. Llegó a haber, ya veis aquí, 37, en 1975 llegó a haber 37 fábricas en toda España. El número de fábricas fue decayendo, pero no así la producción, porque las fábricas que se construían nuevas tenían una capacidad mucho mayor y una eficiencia mucho mayor. Hoy en día hay 8 fábricas en España, como veis, 3 de las cuales están en Galicia. Aquí está la de Carballo, la de Finsa de Santiago y la de Tablicia de Lugo, que ahora se llama Tableros Hispanos. Y las otras, veis, una está en Linares, que fue la última que se creó, en Burgos, en Cuenca, en Teruel. Bien, ahora creo que hay una nueva que se puso en marcha ahora en Tarragona, que es de la empresa Kronospan. La tecnología aquí evolucionó muy rápido. Veis que empezaron
formándose las, digamos, las mantas de las partículas encima de chapas que se introducían en la prensa y luego se prensaban y luego las nuevas colchones empujaban el tablero, abría la prensa, empujaban el tablero que se había hecho y pasando luego después ya a una formación casi en continuo, pero la prensa era todavía en discontinuo con platos. Luego se pasó a otra tecnología que era una, porque había muchas dificultades a veces para que la manta de las partículas con las resinas añadidas llegaran en buenas condiciones a la prensa. Por eso se fueron evolucionando las tecnologías. Primero se hacían encima de chapas, luego eso tenía unos inconvenientes muy grandes, se desarrolló esta tecnología y luego una tecnología que se formaba encima de una cinta metálica que entraba dentro de la prensa. Y la prensa cerraba con la cinta metálica y cuando abría la cinta volvía a girar y volvía a entrar otra vez otros tableros. Y hoy, actualmente, esto, me ha comentado con la profesora Vega Brozán, estuve en Finsa, en Santiago el otro día, y bueno, es una cosa ya que nada tiene que envidiar ni a la industria del automóvil ni nada, está totalmente informatizada y totalmente robotizada y digitalizado. Hoy se utilizan prensas en continuo, la formación es en continuo y esta prensa fabrica en continuo el tablero en continuo y a la salida de la prensa se corta a la medida que se requiere según la petición, pero tanto la preparación, aquí veis el esquema, la preparación del material como el refinado, el secado, el encolado y toda la línea está totalmente automatizada, no solamente se ven dos o tres personas en cada sección que controlan las pantallas de tal, pero la fábrica funciona ella sola, incluso cambia de medida, cambia de tipo de producto, cambia de tipo de resina, se producen mezclas distintas y antes era muy difícil, yo cuando estaba al frente de la fábrica siempre me quejaba a los comerciales, pero ¿cómo me mandáis cambiar de medida a cada momento? Que pierdo mucho tiempo para cambiar y no sé qué, y adaptar otra vez el proceso y tal. Hoy creo que lo hacen tres o cuatro veces al día, porque hoy se ha cambiado mucho la forma de comercialización. Antes se fabricaba para el mercado, y entonces uno fabricaba unos tipos de tableros estándares y los almacenaba, y esperaba que pidieran el tal. Hoy no, hoy se trabaja para el cliente. Hoy es como Zara. Hoy, yo quiero este tipo de tablero con estas medidas y todo lo demás. Y además lo quiero la semana que viene. Y entonces, pues es otra forma totalmente de trabajar, de ahí el desarrollo de la informática y de la digitalización y la robotización. Bueno, pues esto, el secado, digamos, aquí tenemos primero el refinado, la molienda, el tamizado, para que las partículas se secan, se vuelve otra vez a cribar y a refinar para tener la partícula, porque los tableros de partículas tienen tres capas, dos externas que son finas y una interna que es más gruesa, y las externas que son finas para darle una superficie que para luego pueda tener los tratamientos encima, ¿no? Y entonces se utilizan y se clasifican en dos partes, unas finas y las otras gruesas. Y hay tres formadoras para formar el colchón. Esta es la del medio y estas dos son las exteriores. Aquí hay una cinta que va andando y aquí caen las partículas finas de la parte de abajo del tablero, las del medio y las de la parte de arriba. Hoy se utilizan también para conseguir coeficientes más bajos de prensado, porque uno de los problemas que tienen estos procesos es la transmisión del calor para la polimerización de la resina durante el prensado, y aunque hoy se utilizan ya temperaturas muy altas de 200 y 220 grados, que antes no se utilizaban porque las resinas eran distintas y se podían dañar como se dañaba la lignina, hoy no, hoy se utilizan temperaturas muy altas, pero además se humeta la parte externa
porque la parte interna no puede tener mucha humedad, porque si no, ese vapor durante el tiempo de calentamiento se vaporiza y podía pegar una explosión, porque hay mucho vapor, crea una presión interna muy alta y reventaría el tablero al salir de la prensa. Pero su meta es solamente la parte de abajo y darla. Y en la entrada de la prensa, ya he visto el otro día en Finsa que insuflan una pequeña cantidad de vapor, también para conseguir que la transmisión del calor luego en la prensa sea mucho más rápido, porque consiguen dos cosas: una, la humectación, que la transmisión del calor se hace precisamente a través del vapor, y cuanto más húmedo sea, mejor transmisión del calor, pero lo llevan controlado con vapor, porque al mismo tiempo precalientan. Ya precalientan, y precalientan cerca de donde está la prensa, porque si precalentamos mucho antes, el polímero lleva un catalizador y el otro catalizador es la temperatura. Entonces hago la reacción antes de que el tablero tenga la forma. Esto está, ya digo, que muy, muy, muy controlado. Y bueno, ya no quiero, para no alargar mucho la presentación, pero luego, a partir de aquí, hoy ya no producen tableros. Hoy producen componentes de mueble, y a la salida tienen un almacén, unos almacenes en altura, de 30 metros de altura, totalmente robotizado. A la salida de la línea de acabado, el robot viene, el robot apilador lo lleva al sitio donde tiene predeterminado, lo guarda allí, y otro lo va a buscar para las líneas de recubrimiento de melamina, que tienen prensas de recubrimiento, 5 prensas. Y lo lleva directamente, y yo pasamos por allí, el robot nos vio a nosotros y paró, y luego nosotros marchamos y el robot continuó su camino. Va a buscar el tablero, sabe para qué prensa es, que tienen 5 prensas de laminado, y él sabe para qué prensa es. Luego de estas prensas de laminado, el tablero ya terminado, va a unas líneas donde lo cortan, lo trasladan y hacen con máquinas que están digitalizadas los componentes del mueble y los embala. Y eso está totalmente robotizado. Incluso los paquetes del cartón, los cartones, lo coge un robot, lo pone y pone los tableros dentro. Totalmente. Es una cosa impresionante. Bueno, es un orgullo tener unas fábricas de un sector que para nosotros es muy importante, que sean tan competitivas y estén tan modernizadas, ¿no? Las aplicaciones aquí, bueno, pues de todo, en decoración, en muebles, normalmente se utilizan muebles, pero para que os hacéis una idea, hay una gama de tipos de tableros, pues los recubrimientos son de todo. Y estos recubrimientos son todos con papeles impregnados, con melamina y decorados. La propia decoración las hacen ahí en las plantas, en Finsa, con unos rodillos que tienen los dibujos de las maderas que sea, porque primero fotografían con láser y con tal las maderas, y luego eso lo transmiten a los rodillos, y no puedes distinguir si es madera o es papel laminado. Bueno, ya digo, las aplicaciones en mobiliario, en decoración, en 50 cosas, hoy lo vemos en todo, en nuestros hogares, en todos los sitios. El otro tablero, y para ir ya más rápido, este es el tablero de fibras. Este es un tablero que apareció en Estados Unidos, porque la mayor parte de estos productos, muchos excepto el de partículas, iniciaron su andadura y su primera investigación en Estados Unidos. Pero los americanos no son muy luchadores, y en cuanto no tienen una capacidad de tal, no luchan, abandonan, y los europeos cogen las patentes, las desarrollan y son los que comercializan después y los que hacen. Sí, en este tablero MDF pasó, porque la patente y la invención fue en Estados Unidos, pero tuvo éxito, pero no el éxito que luego tuvo en Europa. Y la tecnología, la mayor parte de la tecnología se desarrolló por una empresa sueca y unas empresas alemanas. Este tablero es un tablero que es producido con fibras, es un tablero muy homogéneo, es prácticamente igual que la madera, se puede trabajar igual que la madera, se puede hacer molduras, se pueden hacer rodapiés, se puede hacer cualquier tipo, igual que la madera, porque es un tablero muy compacto. Tiene una densidad en el interior del tablero no muy lejos de las de la superficie. La superficie
Ahí es la aplicación de la tecnología durante el prensado. Yo, como fui tecnólogo, tengo tendencia a todos estos detalles. Durante el prensado, con el tipo de humectación y el tipo de prensado, se consiguen unas densidades muy altas en la superficie, pero inmediatamente baja y se mantiene a una densidad media y vuelve a subir, con el fin de que las superficies sean muy finas y muy compactas, pero que en el centro también tengamos una densidad bastante alta para poderlo trabajar como tablero modulado. La primera fábrica fue en Estados Unidos en 1967, si no me equivoco, en depósito en Nueva York, y después a Europa la primera, que es raro, fue en la República Democrática Alemana, en Garten. Y la primera en España fue en 1967 en Cella, en Teruel, que se llamaba Intamasa. Luego después aparecieron ya otras fábricas aquí, Finsa en Padrón, en la que yo tuve el honor de ser director en San Saturnino, Intasa y otras más. Hoy en día hay 6 plantas, llegó a haber 8, pero 2 de ellas están paradas, no están en actividad. Una es en Benevento y otra es en la otra es la primera que se construyó, la de Intamasa de Teruel. Y aquí hay 8, 4 de las cuales están en Galicia. En Galicia está la de San Saturnino, la de Finsa de Padrón, la de Orenver en Orense, y la de Rábade, que también es de Finsa, que se llama Fibranor, pero también es del grupo Finsa. Y luego 2 más, una en Salas de los Infantes en Burgos y otra en Valladolid. Bueno, ya ves cómo evolucionó la producción, también durante un tiempo subió mucho. Se estancó y hoy prácticamente está estancada. Lo que pasa es que el número de fábricas bajó, pero la producción prácticamente se mantiene, como veis, se mantiene. El proceso de esto es muy similar al del tablero de fibras por vía húmeda, al tablet, pero aquí se utiliza la vía seca. Aquí, después de la limpieza de las astillas, va también al desfibrador, pero en el desfibrador, en este tornillo, que es un tornillo prensa, se quita después del pre-heater, se quita todo, la mayor parte del líquido. Y ahí, de ahí los efluentes líquidos de las lininas, que Mari Carmen y yo luchamos bastante con ellos, que son muy difíciles de tratar, pero se elimina. Y después se le añade la resina, en vez de ser añadida en encoladoras, es un elemento que se llama Bromline, que es al vuelo, a la salida del desfibrador, con la presión de la salida del desfibrador, va a ir por este tubo, se añade la resina y va a un secadero y se seca, y luego a un silo, del silo a una formadora, y luego aquí ya este proceso es igual que el de partículas, una línea totalmente en continuo, una prensa en continuo, y el enfriado a la salida del prensado se enfría, y luego la línea de acabado y todo el resto del proceso. Pero el elemento más importante también sigue siendo este. Y luego el encolado, o sea, la elaboración de la resina y del porcentaje de resina y del tipo de resina también es muy, muy importante. Bueno, esto lo pongo como para destacar porque efectivamente los avances tecnológicos más importantes donde se han producido han sido en la fabricación de las fibras, en el desfibrador y en el prensado, en las líneas de prensado continuo, además de todo la automatización y robotización que ya hemos hablado. Las aplicaciones son muy parecidas a las del tablero de partículas, pero aquí con muchísimo más calidad y además el poder producir elementos que no se pueden producir con partículas, que es, por ejemplo, esta puerta que veis aquí tiene molduras y está lacada, pero está sobre el mismo tablero, no tiene absolutamente nada encima, se hace la moldura encima del propio tablero de fibras. Y luego otro que se utiliza mucho, que lo veréis en muchas casas, hoy prácticamente, yo no sé si el 80%, pero a no ser que se pida, si son casas de construcción normal y estándar, y no, a no ser que lo pidas,
lo que se meten son suelos que son, que se llaman flooring, que son hechos con MDF. Es MDF hidrófobo con resinas hidrófobas, o sea, con resinas de fenólicas, y luego se pone por encima un papel decorativo y por encima del papel decorativo un overlay que es para el desgaste, es una lámina totalmente transparente pero que lleva un corindón y lleva unos elementos para evitar el desgaste con el uso. Y por la parte de abajo lleva un contrabalanceo para compensar, digamos, la fuerza que pueden hacer estos elementos que están recubriendo el tablero. Pero yo ya digo, os parece, no, metemos parqué. Parqué, miren que ya, si lo miran por el canto y tal, ven la fibra del tablero. Y luego mucho en mobiliario de cocina, en los muebles buenos de cocina, se hacen con MDF hidrófobo. Pero hoy todo es el 100%, y luego también mucho en decoración, en todo tipo de materiales, en aparatos de música, etc. Y luego, para ir terminando, los otros tipos de tableros, este es el OSB, ya veis que es un tablero que tiene unas virutas muy largas, que se utilizan en la capa exterior virutas orientadas y en el interior sin ninguna orientación. Este tablero es muy, muy reciente y se patentó en Estados Unidos también, fue un alemán. Los dos, tanto el MDF como el OSB, un alemán que trabajaba en el ferrocarril en Estados Unidos. Y era porque tenía muchos problemas con el suministro de tablero contrachapado para sus encofrados y para sus temas de obras en el ferrocarril. Y empezó a utilizar este tipo de tableros para sustituir al tablero contrachapado. Al principio, bueno, como todos, prueba-error, y hasta que llegaron a dar con, digamos, con la tecla y de poder hacer un producto que sustituya perfectamente al tablero contrachapado. Donde primero se empezó a utilizar masivamente fue en Canadá, hoy todavía en los sitios más importantes donde se fabrica es en Estados Unidos y en Canadá, porque en Estados Unidos, en Canadá y en los países nórdicos se utiliza mucho la madera en la construcción. Y entonces, bueno, pues necesitan elementos de estos, componentes de estos normalizados y tal, para ir más rápido en la construcción. Y por eso en España no hay ninguna fábrica de OSB, porque se sigue utilizando todavía con una parte muy pequeña los elementos de madera en la construcción. Y bueno, ya digo que es un producto que sustituye totalmente al tablero contrachapado. Este es otro producto que tampoco se fabrica en España, y en Europa solamente hay dos fábricas y una de ellas está en Finlandia. Son LVL, que son tableros hechos con chapas, tiras de chapas, pero puestas longitudinalmente, no como el tablero contrachapado. Y esto tiene unas ventajas muy grandes porque se pueden hacer estructuras y se pueden hacer, pues, elementos constructivos y con maderas de bajo diámetro y maderas de baja calidad, porque se desenrolla, como hemos visto, con el tablero contrachapado y no hace falta que el tronco tenga un gran diámetro, porque, y se puede utilizar como elementos constructivos de vigas y elementos, digamos, estructurales de la construcción, porque para utilizar un elemento de madera sólido en la construcción tiene que tener una gran calidad y luego tiene que tener una humedad determinada. El secar la madera sólida y con una estabilidad lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, esto no, se hace en un proceso industrial con todas las características controladas, tiene una serie de ventajas, pero aquí ya digo, no se utiliza mucho porque no es un elemento de tipo estructural para la construcción. Este es un tablero que se llama tablero estratificado o compacto, y este también es un tablero hecho con chapas de madera, pero con alta densidad y alta presión y totalmente baquelizado. Aquí se utiliza la cola fenólica y estos tableros pueden llegar a tener 1000 o 1400 de densidad. Se utilizan solamente para temas muy especiales, se utiliza mucho en mobiliario o en decoración de grandes transatlánticos, en piscinas, y concretamente lo vamos a ver después en una de las aplicaciones, que fue un arquitecto, uno de los mejores arquitectos
que tuvo España en el siglo XX, que fue Alejandro de la Sota, que precisamente era hijo de uno de los impulsores del sector forestal aquí en Galicia, que era Daniel de la Sota, de Pontevedres, esos dos. Alejandro de la Sota nació en Pontevedra. Y ya veréis que lo empezó a utilizar como fachadas en edificios. Y este es un tablero que tampoco se utiliza en España, se utiliza mucho en los países, digamos, antes se llamaban del telón de acero, en Rusia, en todos esos países, como elemento de construcción. Es un tablero de partículas de madera y cemento. Y es muy parecido a lo que se utiliza aquí para tabiquería, el pladur, que eso es papel y yeso, y en este caso también se utiliza algunas veces la mezcla de yeso con las partículas, pero es, digamos, un elemento constructivo que aquí en España y en la mayor parte de Europa no tiene prácticamente ninguna aplicación. Bueno, aquí ya veis las aplicaciones del OSB, que totalmente en construcción, en casas prefabricadas, y este es el tablero con pata de clavarba. Estos edificios empezó a poner este material en las fachadas el arquitecto este Alejandro de la Sota, concretamente en un edificio de correos en León y un otro edificio en Zaragoza, y hoy se están utilizando bastante. Creo que el edificio del museo que está allí en Santiago, no sé ahora cómo se llama, allá en Vista Alegre, en la finca esa de Vista Alegre, de Olmeda, allí hicieron un museo, pues lleva el edificio es de Alejandro de la Sota y lleva una fachada con tablero de este tipo. Bueno, aquí veis la aplicación que os decía antes del LVL, que se utiliza normalmente en elementos constructivos. Y esto para dar un toque final de los grandes, digamos, personajes de la industria, porque toda esta industria, la tecnología, los tecnólogos, los proveedores de maquinaria, todo está muy bien, pero tiene que haber empresarios. Las empresas normalmente las hacen los empresarios, las hacen personas y las hacen impulsores. Y este fue el que construyó la primera fábrica de tableros en España, que es Vilarrasa, en Valencia. Este es el de la fábrica de Burgos, Antonio Medrano, y este fue el de la segunda fábrica de Burgos, este profesor de la escuela de Montes de Madrid, todo un personaje. Este lo pongo aquí, es don César Peraza, que fue el catedrático durante muchísimos años, falleció hace 6 o 7 años, de tecnología de la madera en la escuela de Montes de Madrid, y pues hizo una gran labor, no solamente en formar ingenieros de Montes, en especialistas en tecnología de la madera, sino que fue el que impulsó la normalización de la mayor parte de los productos de la madera en España. Creó el AITIN, que es un centro de investigación, y a partir de ahí fue el que llevó toda la labor de normalización de los productos. También un personaje, tiene una vida que no da tiempo, pero la cuento. Bueno, pues él es de origen canario. Primero estudió magisterio, pero estudió magisterio y bachiller porque le daba un cura a clases, porque tenía un carácter indómito totalmente y no paraba ningún colegio ni ningún instituto. Pero después de un tiempo, pues se formalizó y se terminó haciendo ingeniero de Montes y doctorándose en Canadá en tecnología de la madera. Estos dos que están aquí, este es el impulsor de Finsa, don Manuel García Cabón, y este fue su socio, con los que iniciaron lo que es Finsa, porque iniciaron un aserradero en Portensil, Parga Moure. Manuel Parga Moure, este tenía fortuna que había hecho en la minería, era el dueño de minas de Santa Comba y de tal, durante... lo estamos hablando del 1930 y tantos o 20 y tantos. Y construyeron la primera fábrica, la primera empresa que se llamó Finsa, era un aserradero que estaba en Portensil, al lado de, yendo de Santiago para Negreira. Y luego después él pasó ya a Padrón, se separaron, pasó a Padrón, fue cuando empezó a hacer la primera fábrica de tableros, la de Padrón, y luego la de Santiago, y bueno, ya conocéis el desarrollo de Finsa. Y este es
Roberto Tojeiro Díaz, a muchos a lo mejor os suena por otra industria, por otro sector, que es el dueño de los Gadis. Bueno, él falleció hace unos años, ahora está el hijo, pero lo pongo aquí porque también tuvo que ver con el desarrollo del sector del tablero. Se metió primero en Ensa en Carballo y luego en la empresa donde estuvieron San Saturnino, ahora son ellos los dueños. Entró como socio y después, bueno, los que fuimos socios fundadores nos fuimos marchando y quedaron ellos, y ahora tienen un grupo bastante importante, entre ellos una planta también de fabricación que se hizo en la época que estaba yo dirigiendo la empresa en Mugardos, que de fabricación de resinas, de metanol, de formol, porque se compró a Lini, a Stanio y a Bazán el puerto de Mugardos que tenían para la... se llamaba Desas, Desgasificaciones y Deslastres, y allí era donde los barcos que se construían en Astano, que no podía, se botaban para hacer lo que se llama el armamento, lo que es todo la construcción por adentro después de hacer el casco, hay que hacerlo en el agua, y en Astano no había suficiente calado y lo llevaban al puerto de Mugardos, y por eso tenían ese puerto, y allí era donde hacían el armamento. Pero cuando fue la reconversión del naval, Europa le exigió cerrar Astano, y para cerrar Astano había que cerrar Desa, porque si no, claro, podían volver a construir y tenían el puerto allí. Y entonces lo vendieron y se lo compramos nosotros, y allí se construyó la planta de fabricación de colas y de formol y metanol, y ahora está también allí, que la conoceréis por oír hablar, Reganosa. Porque él decía, cuando estábamos para comprar la planta, me recuerdo que estábamos en Madrid, que fue consejero de la Xunta, que era asesor nuestro, conmigo, y cerrar el negocio, no estéis más dándole más vueltas. Pero bueno, hombre, tenemos que negociar tal. Pero vosotros sabéis lo que se puede hacer ahí. Ese es un puerto más importante que el de Ferrol. Él ya tenía en la cabeza en lo que venía detrás. Bueno, estos personajes también son niños de este. Este es un señor que lo veis en Mata, está en el Instituto Rockefeller, en Nueva York, porque es un médico nacido en el Savignan, en una aldea en el Savignan. Estudió medicina en Santiago y se doctoró en medicina en Berlín. Era un hombre muy inquieto, y se fue primero a Estrasburgo, después a Múnich y después a Berlín. Estuvo a punto de ser catedrático en Salamanca, porque él era coetáneo y muy amigo de Juan Negrín. Juan Negrín, el último presidente de la República y ministro, que fue ministro de Hacienda. Pero luego hubo una discordancia y tal, y lo dejó y se dedicó única y exclusivamente a temas de estudios agronómicos y ganaderos. Digamos que es el impulsor de la agronomía y de la ganadería moderna gallega. Él era un hombre de una familia importante, era una familia de agricultores, pero una familia pudiente, importante, y mandó a un hermano suyo a estudiar, cuando él estaba en Alemania, a estudiar agronomía a la mejor escuela que había de agronomía, que estaba en la Universidad de Stuttgart. Y allí conoció a otro, a un vasco, que se llamaba Cruz Gallástegui, y ese Cruz Gallástegui era un chico muy espabilado, y cuando yo lo trajo para aquí, para Monforte, para su casa, y lo mandó a especializarse a Harvard en genética vegetal. Y cuando vino, creó con Daniel de la Sota, ese que os hablé, que era el padre de Alejandro de la Sota, y con otros... otros científicos gallegos, el Instituto de Investigaciones Genéticas en la Facultad de Veterinaria en Santiago, por donde está hoy el Parlamento gallego. Eso fue Facultad de Veterinaria y fue creada en 1880 o 90, por ahí, impulsada también por un político pontevedrés, Montero Ríos. Pero eso fue Facultad de Veterinaria. Luego cerró la Facultad de Veterinaria en 1925, durante la dictadura de Primo de Rivera, porque había
aquel entonces muchos problemas de huelgas y tal. Y entonces la misión biológica y tal se fue para Lourizán, de ahí el Instituto de Investigación de Lourizán. Pero este fue el impulsor, digamos, el promotor. Y este sobrino de don José Rodríguez, que lo traigo aquí porque también fue un gran impulsor de todo, digamos, la industria. Este creó Larsa, Larsa es Lácteos Agrícola Rodríguez S.A. Y este señor se llamaba, él se llamaba Juan López Suárez, y este es don José Rodríguez López, era sobrino de él por parte de la madre, y lo puso a él y a otros que también habían estudiado medicina, pero lo dejaron al frente de las industrias lácteas. Este señor llegó a tener 60 fábricas de leche, de envasado de leche, de mantequilla y de quesos en toda España. Cuando lo conocí yo, manejaba el 60% de la leche de toda España. Y también está ahí porque también luego se metió en la industria de la madera. Primero impulsó Tablicia de Lugo, donde yo estuve de director, y después Intasa. Intasa fue digamos, un proyecto que impulsó él, que hasta que me mandó a mí a Alemania y que viniera con un proyecto para presentarlo en la Tour, no paró. Era como salir de Mozart, el que andaba detrás de Mozart para que le hiciera el requiem. Don José, pues igual, detrás mía, hasta que me fui allí y trajo el proyecto de la planta de MDF. Este es el que impulsó de la primera fábrica de MDF en España. Era un notario catalán, que José María de Porcioles y Colomer, que estando de notario en Balaguer, primero hizo, construyó la papelera de Balaguer, una planta de producción de pasta de papel y de papel, de fibras de papel y de papel, y luego impulsó la primera fábrica de tableros de MDF. Bueno, este fue un hombre muy importante, tiene una historia. Durante los preámbulos de la guerra civil lo metieron en la cárcel, fue apresado por los tal porque trataban de católico, fascista y no sé qué más, lo metieron en la cárcel, total que Compaix lo absolvió. ¿Y por qué? Porque él era amigo de un cura que era hermano de Juan Negrín, y entonces este cura le aconsejaron, estaba en Alicante y le aconsejaron que se fuera. Y primero pasó por Cataluña y Compaix fue el que le dio el salvoconducto, y entonces le dijo, mira, para que no tengas problemas acompañas a este cura. Y él no sabía que era el hermano de Juan Negrín hasta que llegó a la frontera. Y cuando llegó a la frontera le dijo, pero ¿usted quién es? No, ah, no, yo vengo con este. Ah, entonces pase, pase. Pero si no, lo hubieran fusilado. Y este es Manuel López Sánchez de Curtis, que en 1964 él y los hermanos hicieron una carpintería, y hoy tienen uno de los grupos también de fabricación de elementos de tableros y elementos de carpintería de los más importantes de España. Bueno, para no entretenerlos más, simplemente dos diapositivas para unas reflexiones. Al principio le hablé de que nosotros en Galicia teníamos un sector importantísimo desde el punto de vista de producción forestal, que teníamos una superficie forestal muy, muy elevada, de las más grandes de Europa, que producíamos cortábamos mucha madera, que sí, y somos todavía la autonomía que más facturamos en el sector forestal. Pero claro, como digo yo, tenemos la mina, y tenemos el mineral, pero lo producimos, lo lavamos y lo vendemos prácticamente, salvo excepciones, como le comenté, de la fábrica esta de Finsa, que ya hacen productos de mobiliario, pero lo vendemos con muy poco valor añadido. Y esto, escribí un artículo hace dos meses, precisamente se titulaba Las reflexiones sobre el valor de la producción en la cadena de la madera, para comparar lo que el valor que hay de la cadena en una serie de países de Europa y en Europa en general. Y como veis aquí, la producción de mueble es representa el 40, en Europa, en la Unión Europea representa el 41%, que con los elementos, el 10% de elementos de carpintería, se iría al 51-52%. En España, en toda España, es
el mobiliario representa el 34%. También con el 9% pues nos vamos a un 43-44%. Pero en Galicia tenemos solamente de producción de mobiliario el 15%. ¿Eh? Y bueno, elementos de carpintería y tal, o sea que nos iríamos al 25%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros producimos la materia prima, producimos el mineral, pero no hacemos los coches ni hacemos los componentes. Y ahí es donde está el valor añadido y el empleo. Para que veáis, en esta gráfica os pongo aquí un euro en el monte, lo que va produciendo en las siguientes transformaciones. Ya veis, la madera serrada 4, el tablero revestido 10, la tonelada de pasta 12, el perfil de tal 22, el papel 24, la fabricación de papel, la madera laminada 30, pero el mueble, ya veis, a dónde se va. Y además, ahí es donde está la creación de empleo. La creación de empleo no está en estas plantas totalmente robotizadas, que sí, oye, son muy competitivas y bienvenidas sean, y gracias a ellas pues se hace una transformación importante de nuestras maderas aquí. Pero el valor añadido y el empleo está en los productos, digamos, terminados. ¿Por qué no tenemos nosotros, después de ser un país o una autonomía que hemos tenido desde siempre bosque y hemos tenido siempre industria forestal en nuestra comunidad? Pues yo, bajo mi punto de vista y mi criterio, hay tres cosas que influyen. Una, que efectivamente durante un tiempo el monte se deterioró mucho, y antes sabéis que se utilizaban las casas y los mobiliarios, y como os indiqué también ahí, en los elementos de, digamos, de aperos de labranza y todo lo más, todo se utilizaba la madera. Bueno, eso se fue perdiendo, y se fue perdiendo ¿por qué? Por dos cosas. Una, porque se deterioró el monte y no había madera tal. Dos, porque se perdieron los profesionales. Aquellos carpinteros y aquellos maestros y tal fueron desapareciendo y no hubo un aprendizaje detrás. Pero oiga, este aprendizaje en las épocas modernas tiene que ser con la formación, y tiene que ser a través de la formación profesional. Y aquí durante muchos años yo me llevé una sorpresa cuando llegué al Wilhelmine Claudius Institute, porque claro, era la escuela superior de la madera y había muy pocos alumnos. Y yo, pero ¿qué hay tan pocos alumnos aquí? Y me dijeron, ah, es que en Alemania a las carreras superiores solamente hace del 13%. El resto va a la formación profesional y a carreras de grado medio. Pero una formación profesional de categoría, una formación profesional y unas carreras de grado medio que eran duales, donde le enseñaban donde daban una formación muy práctica y donde estaban en combinación, ya tenían lo que era lo que se llama hoy y lo que estamos haciendo hoy, la formación dual, y por lo tanto salían unos profesionales de una categoría y de una altura, y de ahí el que se desarrollara después a lo largo del tiempo, que tuve contacto con las industrias y con las empresas de tecnología y de venta de equipos, y digo, pero ¿cómo funcionan tan bien estas empresas? Claro que funcionaban bien, porque tenían unos grandes profesionales muy bien formados. Bueno, pues aquí hubo un fallo muy grande, y hubo un fallo durante 50 años. Y yo digo en el artículo, oye, ahora parece que se va, que está cambiando y que empieza la formación profesional, bienvenida sea, aunque sea que nos hayamos equivocado durante 50 años. Pero es que eso es inconcebible, que se han hecho campus universitarios, y está muy bien. Yo, para mí es un gran tal tener campus universitarios y tener campus universitarios muy cerca de pero oiga, pero hay que hacerlo con un criterio, con cierto criterio, no es crear titulaciones. Las titulaciones tienen su importancia y está muy bien y se eleva la formación vuestra y de todos, pero también tienen otra componente, que es el que nosotros nos formamos tal, pero para hacer, también vivir de una profesión y de un trabajo. Y si resulta que después una gran parte de esta formación no lleva a eso, pues es un fracaso. Y luego que la administración también ha dejado mucho de lado lo que es la investigación y el desarrollo y lo que es el apoyo a los centros de investigación. Yo creé el Centro de Investigación de la Madera, el CIS Madera, el Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera, en el año 95. Bueno, pues llegamos a desarrollar grandes proyectos,
estaba ahí, y además teníamos una revista donde los publicábamos y donde publicábamos artículos de otros investigadores alemanes y de fuera y tal. Hoy no se rían porque le voy a decir algo que es de risa. Hay 3 ingenieros en el centro tecnológico. Llegamos a ser 30 personas, con distintos equipos que fabricaban, que combinaban con las empresas, trabajaban muchísimo en combinación con las empresas. Pero vamos, ¿pero qué es esto? Y además, el centro era un centro que estaba acogido a la legislación privada. Era una fundación, pero nosotros no teníamos nada que ver con la administración. La administración nos daba una parte de la financiación, pero nosotros funcionábamos autónomamente. ¿Qué hicieron? Pues los políticos, como les gusta tener poder y todo lo demás, meten el centro dentro de una consellería. Bueno, funcionarios, adiós. Los que estaban, muchos que estaban allí, pues se marcharon para consellerías. Pues le venía mejor estar en Coruña porque era de Coruña. Se vino de técnico para una consellería. Oiga, pero por favor. Pues lo han destrozado. Y yo se lo he dicho y se lo digo a la cara, ¿eh? Y no publiqué el artículo en La Voz de Galicia porque me dijeron, oiga, no, mira, porque te va a crear muchos problemas. Lo publiqué en la revista del clúster, te va a crear muchos problemas porque, claro, tú eres una amenaza para esta gente. Pero yo estoy jubilado, ya no necesito de los políticos, no necesito de nada, y digo lo que yo creo que debo decir. Y eso es un grave error. Y no podemos continuar por ese camino, porque no podemos tener la mina y sin embargo tener que nuestra, porque eso, la cantidad de gente que se podía emplear en esta industria es impresionante. Y luego el valor añadido, la riqueza que se podía crear. Bueno, no continúo. Y para finalizar, ahora hay un proyecto que no sé si oirías hablar de él, en la Unión Europea, que es la nueva Bauhaus europea. Sabéis que, bueno, la palabra Bauhaus, sabéis todo, Haus es casa, Bau construcción, construcción de casa. Esto, yo pongo, ¿qué es la Bauhaus? La Bauhaus era un movimiento que se hizo con unos artistas y arquitectos alemanes, en Alemania, en 1919, en la República, después de terminar la Primera Guerra Mundial, cuando se creó la República de Weimar. Precisamente en Weimar, por el arquitecto Walter Gropius. Este pues, lideraba un movimiento de una serie de arquitectos que era la ciencia y el arte libre, porque durante un tiempo habían estado sometidos al que fue el segundo Reich, al imperio alemán, vosotros sabéis, Alemania es de muy, como país es de muy reciente creación. Bueno, pues desde lo de Prusia, los de prusianos querían imponer en todos los estados, que eran muy distintos, Baviera, Baden, y de los del norte, querían imponer la misma cultura. Y durante un tiempo se llamaba la cultura, digamos, de impuesta por los prusianos. Y durante un tiempo pues, se estuvo con esa teoría. Y cuando terminó la Guerra Mundial y se creó la República de Weimar, estos arquitectos, que ya venían de antes, que venían de un arquitecto que se llamaba, que fue el impulsor de todo, que se llamaba Peter Behrens, que fue el consultor de AEG y que ya empezó con nuevos diseños y tal. Bueno, esto ya sabéis que en la Bauhaus lo que me trataba era de hacer una construcción más asequible, con líneas limpias, retas y viviendas menos costosas, para que no fuera, digamos, el sector de la vivienda no fuera tan economicista y fuera más social. De ahí, en ese grupo también estaba Ludwig Mies van der Rohe, que es el impulsor del minimalismo, aunque la palabra menos es más era de Peter Behrens. Bueno, pero esto es para otra clase. Porque estos fueron todos, trabajaron todos en la consultoría de Peter Behrens, tanto Van der Rohe como Gropius. Bueno, y entonces empezaron a hacer viviendas con líneas rectas, con tal, mucho más asequibles desde el punto de vista social. Y bueno, ahora la nueva Bauhaus, ¿qué trata? Pues ahora, recordándose de que se cumple un siglo de la creación de la Bauhaus, la Comisión Europea pues, ha creado un proyecto que es la nueva Bauhaus, que lo que intenta es también volver a que las
ciudades, incluso los pueblos, pues sean mucho, digamos, más asequibles desde el punto de vista social, que tengan pues objetivos climáticos, circularidad, lo que hablamos de que los productos sean circulares, que se hagan, cuando se destruyen puedan volver otra vez a reutilizarse, que tenga prácticamente contaminación cero, bueno, eso es una, digamos, es un objetivo, y también cuidar la biodiversidad. El segundo punto que se persigue es la estética, lo que hablamos que por eso viene del minimalismo de Van der Rohe, el estilo, la calidad y la funcionalidad, y luego el tercero, la inclusión, digamos, la garantía de la accesibilidad y la asequibilidad a la mayor parte de la sociedad. Y tratan de invertir mucho dinero en hacer un nuevo urbanismo. Y un nuevo urbanismo precisamente metiendo cantidad de dinero en las zonas rurales y en las zonas que están, porque no quieren que se siga masificando y que se siga solamente viviendo en las sociedades. Se trata de que la vida se pueda hacer como se hacía antes, y se pueda, pero sin embargo se pueda tener acceso a que, bueno, vosotros que trabajáis podéis vivir pues en Carballo o donde sea tal, y que tengáis poder tener unas vías de comunicación, unas vías de internet que os permita seguir estar trabajando igual en la universidad. Ese es lo que se pretende, yo creo que es un proyecto muy ambicioso. Veremos en lo que acaba, porque estos burócratas de la Unión Europea yo tampoco me fío mucho de ellos, pero bueno, en principio la idea es buena. Y nada más. Yo el único mensaje que les quiero dejar es que se formen, no tengan prisa por triunfar. Si se forman y son pertinaces, e insisten y trabajan, el éxito llegará por sí solo. Yo les voy a contar en unos segundos mi vida. Yo nací en una aldea de una parroquia de Mazaricos, no sé si sabéis dónde está, allá cerca de Muros, en la Costa de la Muerte, y bueno, yo no tenía ningún antecedente en mi familia de investigador, ni de ingeniería, ni de nada. Bueno, pues me he estudiado una carrera, por circunstancias de la vida, caí en una carrera determinada, por circunstancias también tal, fui a Alemania, que me llevó un emigrante de mi pueblo, para una fábrica donde trabajaba él. La mujer hacía la limpieza al doctor Walter en su casa y me recomendó que fuera para el centro de investigación del doctor Walter, y bueno, un poco el currículum ahí lo tiene. Dicen, hay un dito que dice que sabe o demo más por bello que por demo, pero bueno, yo simplemente que he ido poniendo de mi parte lo que tenía que poner, y las cosas vinieron dadas. Yo nunca las busqué, ni nunca busqué esos cargos que veis ahí, nunca los busqué. Siempre me buscaron a mí para acceder a ellos. Por lo tanto, es un mensaje que quiero dejarle, de que primero se formen y luego pues sean pertinaces y trabajen. Muchísimas gracias por la presencia y la atención. Tiene para contar. Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que queráis saber, ¿no tenéis preguntas? ¿No? Ya tenéis, todos tienen hambre, ya creo yo. Claro. Tienen todos hambre. Con el estómago vacío no salen las ideas. Te pregunto yo algo. ¿Cómo se habla? Cuéntanos así brevemente un poco. La plantación, los tipos de árboles, ¿qué crees que es? Bueno, ¿qué más interesante? La repoblación, ya os dije que aquí era, como muchos bosques en España, la mayor parte del bosque eran frondosas, sobre todo de robles, castaños, nogales. Era la mayor parte del pino, digamos, que apareció, había algo, pero apareció casi la mayor parte durante la repoblación que os hablé después de la guerra civil, ¿no? Y luego apareció el eucalipto. El eucalipto globulus,
apareció primero como árbol ornamental, ya sabéis que lo trajo aquí Fray Rosendo Salvado, que venía de Tasmania, él estaba de predicador allá en Tasmania, y lo trajo para su casa de... su casa de Tui, y ahí fue donde hubo el primer árbol. El segundo, creo que de Europa, creo que fue en Vila Nova da Gaia, en Portugal. Y mi primer era como árbol ornamental y medicinal. Luego empezaron a plantarlo pues, como cortes en las fincas para cortar los vientos y tal. Pero empezaron de hacer pruebas, cuando empezó el gran impulso de la fabricación de pasta de papel, se empezaron a hacer pruebas con este tipo de madera, y vio que se tenía un gran rendimiento, sobre todo el glóbulos, que ahora hay otros tipos de eucalipto, pero el de más rendimiento es el glóbulos. Y empezaron a hacer repoblaciones de eucalipto glóbulos. Las primeras repoblaciones grandes, que una de las primeras importantes estuvo en la zona de Vimianzo y en la zona de ahí, que fue papelera española. Y entonces empezaron a ver que esto de tal, y claro, la gente que tenía montes y tal dijo, oye, este es muy rentable. Y entonces empezaron a plantar eucalipto. Pero esto ahora ha tenido una cierta regresión. Primero porque el eucalipto lo limitaron por el nuevo proyecto que hay de repoblaciones. Y segundo, porque en la mayor parte de los montes, que sabéis que aquí en Galicia, por desgracia, hay muchos montes abandonados porque la gente se va de los pueblos, se va de las aldeas, y los montes quedan. Y está retomándose muchísimo las frondosas, sobre todo el roble y el castaño. Pero desgraciadamente son frondosas que tienen muy poca aplicabilidad o aplicación para aprovecharlas, digamos, económicamente, porque crecen ellas espontáneamente, sin silvicultura y sin tal. Pero hoy las frondosas ocupan el 42% de la superficie. El que ha retrocedido bastante en estos años ha sido el pino. Y hay un problema ya desde el punto de vista de suministro industrial con la madera de pino. La madera de pino ahora ocupará aproximadamente, yo creo que el 30%, y el eucalipto el 28%. Ya casi está a la par el eucalipto con el pino. Yo no sé cómo evolucionará, yo creo que están haciendo ahora una gran labor, sobre todo las asociaciones, para volver a recuperar el pino y también las frondosas. Y yo creo que las frondosas caducifolias, cuidado, porque el eucalipto también es una frondosa. Yo creo que se va a recuperar las frondosas y que se va a recuperar el pino. Pero claro, aquí a veces hay una cierta confusión, porque los bosques tienen tres funciones principales. Uno, la económica, que es el aprovechamiento para las transformaciones. Dos, la medioambiental. Y tres, la social. Si hablamos desde el punto de vista, económico, es una cosa y las acciones van por un lado, y si hablamos desde el punto de vista medioambiental, pues van un poco por otro. Pero también os quiero dejar una cosa clara. Eso de que no se pueden cortar los árboles. No, los árboles se deben cortar. Pero se deben cortar aquellos árboles que tienen un aprovechamiento, como hablamos del pino o del eucalipto y tal, para aprovechamiento económico. ¿Por qué? Cuando llega un determinado turno se deben cortar. Porque desde el punto de vista medioambiental es muchísimo más favorable. Porque los árboles absorben CO2 durante la transformación de la clorofila, de la función clorofílica, pero los absorben para crear biomasa. Si el árbol ha llegado a su plenitud, ahí ya no crece ni engorda, y ahí ya no hay absorción prácticamente de CO2, que mucha gente dice, no, y cortaron el árbol. No, no, cuidado, si se corta y se planta, bienvenido sea, porque desde el punto de vista medioambiental es mucho más favorable. Otro tema es que desde el punto de vista de nidificación y de la biodiversidad haya que hacer las cortas y la silvicultura de una forma determinada. Y aquí eso no se ha respetado mucho hasta ahora. Ahora empiezan porque ahora prohíben las cortas a hecho. Aquí durante muchísimo tiempo se hicieron cortas a hecho, y eso es una barbaridad. Tanto desde el punto de vista de la silvicultura como desde el punto de vista de la biodiversidad.
Y luego, bueno, pues la otra parte es la social, que es la lúdica, la del bosque, para verlo, para pasear por él y tal, que eso es ya otro tipo de bosque. Pero yo creo que pueden coexistir los tres si se hacen las cosas bien. No quiero interrumpirle más la comida porque los estómagos están... Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, ¿no? Respecto a... ¿Seguro? Bueno, de todas formas, yo... Sí. Muchas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Toda la tecnología que nos ha contado está pensada para el palito y pino, ¿no? No. También se puede utilizar. De hecho, hoy en la fabricación del tablero de partículas se utilizan más ya otras maderas que incluso el pino y el eucalipto, porque como se utilizan árboles de aprovechamientos de silvicultura y de limpieza, se utilizan maderas diversas. El eucalipto está más centrado en la fabricación de pasta de papel. Que nosotros, precisamente el libro que soy coautor del manual de la madera de eucalipto, hicimos un proyecto cuando yo era director del centro tecnológico para utilizar la madera de eucalipto, del eucalipto globulus, el eucalipto de siempre, para utilizarla como madera sólida en elementos de carpintería y tal, y hacer otro tipo de silvicultura, no utilizar solamente el eucalipto, ya que lo tenemos y está ahí, oye, pues tratemos de darle más valor y aprovecharlo también para otras funciones. Pero eso duró, mientras que duró el proyecto, y yo dejé ahí un ingeniero que es uno de los mejores del mundo en este tema, que es Manolo Touza, pero no le hicieron ni puñetero caso. Y el proyecto y el libro quedó ahí en un rincón, y la Xunta pues dijo, eso no, tocarle, que no. No, porque ya sabe por qué. Porque en se manda mucho y todo lo demás. Si no me meta aquí una silvicultura que a mí no me interesa. Y yo no tengo nada en contra de ENCE, tengo grandes amigos en ENCE. Y yo creo que ya es una industria también que hace falta, pero también ya podían ir pensando en hacer el papel. Lo que digo yo, la segunda transformación, no solamente la cual. ¿Y usted qué recomendaría para el futuro a la Xunta? ¿Que plantase más pino, menos eucalipto, más frondosas? Yo creo que en estos momentos el pino es un problema, ya empieza a ser un problema para la industria. Tienen que existir, están impulsándolo, sobre todo asociaciones empresariales y también las frondosas, las frondosas caducifolias. El eucalipto con la superficie que tenemos llega y sobra. Pero yo soy partidario que lo que tenemos se debía, y reclamo que se debía hacer otra silvicultura, y solamente hacer las primeras cortas y los árboles tal, y dejar los árboles de mejor porte y mejor tal, para hacer madera sólida, porque es una gran madera. Y de hecho, nosotros cuando hicimos el estudio de investigación y escribimos el libro, nos encontramos que en el norte de la provincia de La Coruña, en Ortigueira y en la zona de Vivero, que ahí es donde están los tres eucaliptos más en Souto da Retorta, donde, bueno, pues ahí hubo un ingeniero agrónomo que en su día fue el que empezó con la silvicultura de esto, y ahí las casas están todas hechas, las casas que están en el rural y muchas que están en los pueblos, están todas hechas con madera de eucalipto. Todas las vigas, las puertas y las ventanas. Y nosotros demostramos con un centro alemán que se podía utilizar para madera de exteriores, para ventanas, y están los prototipos allá en la sala del centro tecnológico. Pero, hasta luego. En fin. Bueno, mejor hacer pasta de papel, que es muy, muy, muy rentable. No sé para quién, para nosotros bueno, no, pero... Las cosas son así. Yo digo que los planes de silvicultura y los de tal, digamos, el plan de reforestación y tal, desde que se hizo el plan ese después de la Guerra Civil, y desde que se transfirió, porque los ingenieros de montes del Estado eran bastante cuidadosos y eran gente muy seria, muy formal y tal, pero cuando se hizo las transferencias a las comunidades autónomas, por lo menos lo que es aquí en Galicia, desastre total. Se abandonó, y por eso arden muchísimos montes, que son montes públicos, y hacen tal, porque no hacen silvicultura, no hacen limpieza, no hacen cuidado del monte, el monte está ahí y es de ellos. Oiga, no, mire, es que el monte no estaba para ahí para mirarlo y dejarlo solo. Porque entonces lo que se convierte es en lo que hay ahora, que los jabalíes llegan a 4 caminos.
Claro, porque no hay limpieza, no hay nada, y eso lo único que es bueno es para los jabalíes. Pero, en fin, desde hace bastante tiempo que los planes los hacen ciertas empresas, no la administración. Y es lamentable, pero es así. Yo, desde luego, he sido siempre muy tajante y muy tal, como también de la energía de la biomasa, que empezaron con las cogeneraciones y los motores y las turbinas de Falter. Este es un gran error. Creo que nosotros, ¿para qué necesitamos los motores y las turbinas de Falter y tal para producir energía eléctrica si tenemos cantidad de residuos en el monte de biomasa que puede? Y esto viene desde siempre, desde el descubrimiento del fuego. Y es conocido, porque si fuera una tecnología que no es conocida, yo desde luego en las fábricas que he estado siempre he metido generadores de biomasa y con producción de energía eléctrica, con turbinas para la producción de energía eléctrica, para autoabastecerme, pero con biomasa y con un digamos, combustible autóctono y desde el punto de vista medioambiental neutro. Pero cada uno tiene sus ideas, ¿eh? Yo desde luego, por luchar que no quede. Siempre lo he hecho, tanto dentro de la empresa, bueno, de ahí, que si veis mi currículum, yo he estado en las empresas no más de 6-7 años en cada empresa. Luego fui otro, pues por algo será, porque soy una persona con carácter inquieto y que no me someto. Y entonces, pues soy un poco rebelde. Bueno, pues nada, muchas gracias.